Buenas noches, bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Mari y bueno, ya habéis visto la receta tan fácil que voy a hacer hoy, que diréis, una ensalada, pero mi ensalada, eso está buenísimo. Y os dije en uno de estos últimos vídeos que os lo iba a grabar y digo, pues hoy es el momento y os voy a enseñar los ingredientes que yo le pongo. Bueno, pues aquí está, por supuesto, la lechuga, cebolla, zanahoria, tomate, queso, maíz dulce, aceitunas rellenas de anchoa, atún en aceite de oliva, manzana y mezclas de semillas. Y por supuesto, aceite de oliva, un poquito de vinagre y sal. Y bueno, aquí hay bastante cantidad porque esto es para los 5, que además cada uno tiene una ensalada diferente. Los 5 somos diferentes. Pero bueno, yo os voy a enseñar la mía. Bueno, pues empiezo cortando la lechuga. Me gusta cortarla más bien pequeñita. La pongo aquí en el escurridor y vamos a enjuagarla bien. Mientras que escurre la lechuga, vamos a ir pelando la zanahoria. Le quito las puntitas y la enjuago. Aquí creo que se ve un poquito mejor. Y ahora la parto. Esta, como es bastante grande, la voy a cortar así en tres. Yo antes la rallaba. Bueno, antes, al principio, la compraba ya rallada. Pero no tiene nada que ver con esta natural. Y después yo la rallaba. Pero igual, me gusta mucho más encontrarme los trocitos. Esto lo vamos a ir también cortando así para que no sea tan grande, como en bastoncitos. Ahí. Y ahora vamos cortando así, para que salgan trocitos pequeñitos, que así nos gusta muchísimo más encontrarnos así los trocitos de zanahoria que rallada. Bueno, pues aquí está ya cortadita y voy a ir echando la lechuga en los platos. Bueno, pues por aquí está la mía, la de mi marido y la de Iván y Pablo. La de Daniela no, porque ella solo quiere tomate. Y ahora voy a ir repartiendo la zanahoria. Ahí está, bien de zanahoria. Ahora voy a cortar cebolla. Voy a cortar un trocito así. Le voy a quitar este trozo, que esto es de ayer, que la usé y está un poquito seca, pues se lo quito. Y la voy a limpiar. Aquí está ya limpia y yo lo que hago es cortarla muy, 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 muy finita. ¿Por qué? Porque a mí me gusta así. A mi marido le da igual que esté más gorda que más fina. Pero a mí me gusta cuanto más finita, mejor. Mira, ¿veis? Pues voy poniéndole así, que vaya todo despegado. Ahí. Bueno, ahora voy a coger la cuña de queso, que lo suyo para mí es la de el queso Grana Padano, porque es con el que más bueno sale. Y de hecho tengo ahí. Pero bueno, como tengo este abierto, digo, no voy a dejar este empezado y a empezar otro. Entonces lo que hago es cortar así unas cuñitas no muy gordas. Le voy a quitar el filito y voy a ir cortando taquitos así pequeños. El queso igual, antes lo ponía rallado, pero nos gusta mucho más así en taquito. Así, pequeñito.
así, igual. Vamos a poner unos taquitos por encima. Ahora voy a picar tomate igual. A mí me gusta que los trocitos sean pequeñitos. Y le pongo unos taquitos. Ahora voy a coger las aceitunas rellenas de anchoa. Le he escurrido el líquido y voy a ponerle aquí a mi marido unas cuantas para Daniela. Y yo que cojo unas cuantas, como veis, he cogido 7 y lo que hago es trocearlas. Las corto así más pequeñitas porque, bueno, no sé, me gusta más así pequeñito, lo encuentran mejor después, está más repartido, no sé, me gusta más así. Y lo pongo por aquí. El maíz dulce igual lo voy a escurrir y lo voy a poner por aquí. La manzana que la he lavado muy bien y ahora la corto por la mitad. Le quito todo lo que es el corazón, el culito. Yo la dejo con la piel, porque me gusta más la textura que tiene con la piel, la demás lo distingue después del queso, en fin, que yo lo hago así y igual. Lo corto en taquitos no muy grandes. Aquí corto la manzana en lámina, en bastoncito y ahora en taquitos. Y lo pongo también por aquí encima. Atún, que como es en aceite de oliva, yo le voy a poner el aceite y así ya no le tengo que echar aceite del otro, de oliva virgen. Y no le pongo una lata entera, yo le pongo un poquito más de la mitad. Así. Ahora ya le pongo la mezcla de semillas. Aceite no, porque ya tiene el del atún. Un poquito de vinagre de manzana. Y sal. Y bueno, aquí está la ensalada. A mí me encanta. También alguna vez cuando he tenido aguacate le he picado un poquito. También está buenísimo. Y ahora ya en octubre, noviembre, que empiezan ya a estar las naranjas de aquí, de mis naranjos, me encanta. En vez de echarle vinagre, le exprimo una naranja. Y con el zumo de naranja es con lo que lo aliño, un poquito de aceite, un poquito de sal y está buenísimo. Y bueno, no es nada del otro mundo, pero esta es la ensalada que a mí más me gusta. Alguna vez que han venido aquí mi familia o yo a lo mejor he ido a lo de mi madre, la he hecho y la verdad es que gusta mucho. Y nada, os animo a que la probéis, a ver si os gusta y que me contéis si os ha gustado o cómo lo hacéis vosotros. Y bueno, nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dadle a me gusta. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, dale a la campanita para no perderte ningún vídeo, que es gratis. Y nada más, muchísimas gracias por verme un día más y nos vemos en el próximo vídeo.